Cristiano Ronaldo causó revuelo total con sus más recientes declaraciones, donde aseguraba que no lo quieren en Manchester y se sorprende que en su actual club continúan trabajando como hace 20 años atrás, como en su primera etapa en Old Trafford. Para Ronaldo y seguramente para muchos aficionados, desde la salida de Sir Alex Ferguson no ha habido un progreso y el club se ha quedado estancado. That I felt betrayed. And you think they're trying to get rid of you? Honestly, I shouldn't say that, I don't know, but listen, I don't care, I'm always, people should listen to the truth. Yes, I feel betrayed, and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too. I don't know what's going on, but since Sir Alex Ferguson left, I saw no evolution in the club. The progress was zero. Nothing changed. Surprisingly, not only the pool, the jacuzzi, even the gym. Even some points, the technology, the kitchen, the chefs, which is I appreciate, lovely, lovely persons. They stop in a time, which is, it surprised me a lot. I thought I will see different things, different, as I mentioned before, technology, infrastructure, but unfortunately we see many things that I'm used to see when I was 20, 21, 23, so surprised me a lot. Además aseguró que el Manchester lo ha convertido en una oveja negra y que no respeta a su entrenador Ten Hag porque él no lo hace. Unas declaraciones que ha roto completamente la relación de Ronaldo y el vestuario. Muestra de ello fue el desplante que le hizo su compatriota Bruno Fernández en la concentración con Portugal. Bruno entraba en acción y Cristiano lo esperaba para saludarlo. La cara de Ronaldo lo decía todo, se sorprendió con la frialdad que lo saludaba, ya que normalmente son muy allegados. Este incómodo momento es una muestra de que las palabras de Cristiano sobre el United no asentaron bien en el vestuario. Es más, desde Inglaterra el diario The Sun asegura que Cristiano Ronaldo no volverá a Manchester después del Mundial. El club romperá el contrato de 6 meses que le quedan a Ronaldo y lo dejarán libre para que pueda fichar en el mes de enero en el mercado de invierno.